Hola, hola, muy buenas. Yo creo que se ve, se escucha, yo creo que estamos bien. Muy buenas, bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos un directo más. Bueno, hoy como veis tengo aquí a Michi Tiquitaja con la mitad de la jeta, pues que está cortada, porque le apetecía a la señorita jugar conmigo. Y le dije, pues venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿cuál es el problema? Pues ninguno, pues ya está, pues vamos a jugar entonces. Pues voy a comprobar que esté todo funcionando correctamente. Darme un segundín, ¿vale? Darme un segundito por aquí funcionando. Por aquí debería estar funcionando también bien. Por el otro lado, estoy ahora mismo en múltiples canales, ¿vale? Estoy ahora mismo... A ver, dame un momento. Estoy retransmitiendo en Twitch y en YouTube. Espero que esto esté funcionando bien. Dame un segundín, que voy a terminar a comprobar que esto está chutando. Vale, fenomenal. Y encima no va ralentizado, o sea que va bastante bien. No peta esto por ningún sitio. Fenomenal. Vale, pues yo creo que podemos empezar. Buah, va como un tiro, va como un tiro. Esto de haber cambiado de máquina me ha venido que no veas. Lo dicho, muchas gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Vamos a... Bueno, pues ya lo estoy viendo, jugar la tumba del señor de los brujos, ¿vale? Tenemos por aquí nuestra tablet preferida, sobre todo porque no tengo otra. Bueno, sí, tenemos otra, pero esa es de Lorena y esa, evidentemente, no lo vamos a tocar. Así que, nada, vamos a jugar a este, que es el reto 12, ¿vale? Y dice así, para Thor, la tumba del señor de los brujos. La guerra de los orcos del este se está gestando y el rey necesita unir las tierras para el conflicto que se avecina. Para ello, debes encontrar la antigua estrella de occidente que portaban los soberanos de la leyenda en épocas pasadas. Se ofrece una recompensa de 200 monedas de oro a repartir equitativamente entre todos los héroes, cuando se devuelva la estrella de occidente a un lugar seguro. La estrella de occidente se encuentra en Barak Thor, el lugar de descanso del malvado señor de los brujos, donde fue derrotado con el mágico filo del espíritu. Hace tiempo, hace mucho tiempo, es la única arma que puede dañarlo. Iba a decir derrotarlo, pero bueno, al fin y al cabo sería prácticamente lo mismo. Pues venga, le vamos a continuar. Y mirad, pues, vale, sácame una puertecita cerrada, por favor, hija. Venga. Y aparte de tenerla como ayudante, va a tirar también los dadetes. Venga, vamos a poner este por aquí. Venga, vamos, sácame los cartoncitos. No, también. Venga. A ver, cositas que os tengo que decir que hice la partida anterior, después de todo el dinero ganado, ¿vale? Pues pudimos mejorar a nuestros personajes. Bueno, vamos a ponerlo así. Hemos podido mejorar nuestros personajes. Por ejemplo, el bárbaro, he podido comprar un hacha de batalla, ¿vale? El arma de Borin, que ya lo tenía, y un yelmo. Así que viene fenomenal. El mago no tiene nada, porque el mago no. Y la elfa, a ver... aquí que estaba mal. La elfa tiene el azote de los orcos, ¿vale? Y un yelmo y el escudo. Así que aquí lo tiene bastante chachihuache y las magias suyas. Y después tenemos por aquí, ¡epa!, al enano, que el enano, pues evidente, solamente tiene la cota de malla, que ha sido lo que le he comprado, ¿vale? Que ha costado 500 monedas de oro. Así que, como hemos hecho una comuna entre todo el dinero que había, pues al final he estado repartiendo pues cositas para cada uno de ellos. Y también el yelmo. Así que, bueno, pues ni tan mal. Este va a tener 4 de defensa. Que todo bien al final, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ello. Vamos a ver cómo jugamos a esto. Lo primero de todo, vamos a poner los muñecotes. Venga, hija, vete poniendo por aquí. Mira, aquí va el enano, el señor enano. ¿Cuál es el señor enano? Lo primero de todo, vamos a poner el enano, el más pequeñito. Ese, aquí. Aquí. Ahí, muy bien. Ahora, tienes que poner al bárbaro aquí. Mira, aquí. El bárbaro del espadón, ese. Vale. Al mago, mira, le pones aquí. Más para acá, más para acá, más para izquierda. Más a la izquierda. Venga, aquí. Y ahora la elfa, aquí a la derecha. Muy bien, muy bien.
Pues vamos a empezar la aventura, ¿vale? Vamos a empezar la aventura, le vamos a dar a aceptar. Y fíjate, aquí dice, encuentra la estrella del oeste. El rey ha ofrecido una recompensa de 200 monedas de oro si eres capaz de encontrar la estrella del oeste y devolverla a un lugar seguro. Siguiente. Dice, una vez encuentres la estrella del oeste, todos los héroes deberán volver a la escalera para terminar esta misión. Aceptamos barco y ya con esto, pues empezamos. Ojito, que aquí sale... cuidado, hija, que estás golpeando el... aquí sale el brujo este que no se puede matar solamente con el filo de espíritu. Y el filo de espíritu, si mal no recuerdo, sale el de la decimotercera, en el decimotercer reto. Eso significa que va a ser en el reto siguiente, ya que estamos en el 12, pues nada, hasta el siguiente, nada. Así que si le vemos, tenemos que salir corriendo, ¿vale? Venga, pues... a ver, dame un momento antes de continuar, que vea que esté todo. ¡Hombre, la guarida de Morkar, colega! ¡Vamos, que nos vamos ya! No te voy a poder ver porque estoy en el trabajo, pero espero que te vaya bien. Muchas gracias, tío. Y bueno, gracias por pasarte y todo, colega. Venga. A ver, venimos por aquí, vamos a ver por aquí también. Vale, todo correctísimo, oh yeah, vámonos. Venga, pues vamos a movernos, coge dadetes rojos, venga, empezamos, dadetes rojos, venga. A ver, vamos a poner los dadetes más cerca, ¿vale? Vamos a movernos, coge dadetes rojos, venga. Vale, venga, lanza dadetes rojos, el primero en mover, el... va a ser... uy, espera. Que he cogido por aquí. Vale. Venga, cuenta tú si quieres. Venga, 6. Venga, 6, 7, 8 y 9. Venga, va. Pues movemos primero a este de aquí, ¿vale? Espera, vamos a hacérselo a la aplicación. Pues le decimos que queremos abrir puerta. Uy, ¿y esto qué ha pasado? No, esto, la aplicación es que va a regular, eso me tienes que dejar a mí, ¿vale? Tú juega, tú toca la parte física, porque mira, es que no haces caso. Hola. Ah, claro. A ver, que me he equivocado yo, hija. Que me he equivocado yo. Que la puerta está aquí abajo. Que me he equivocado. Yo creo que era eso de ahí. Y no es eso. Vale, ahora sí. Venga, va. 1, 2, 3. Me he equivocado. Vale, decimos que sí. Vale. A ver, ¿dónde están los cartoncitos? Creo que los tengo yo, hija. No te preocupes, los tengo. Muy bien. Esa puerta, si quieres, déjala aquí a mano. Déjala aquí a mano, para no tener que estar sacándolo 20 veces. Vale, entonces, este. De momento lo vamos a sacar aquí, ¿vale? 1, 2, 3. No. Venga, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? 4, y nos hemos puesto a este nivel. Fenomenal. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Dale acciones y dale re. Vale, y ahora dale buscar trampas, que es el 4. Dale. Vale, no hay trampas. Fenomenal. Muy bien, hija. Vale, pues venga, tira el dadete, vamos a empezar con el enano. O sea, vamos a ir con el enano. Vale, bueno, el enano muy lento. ¿Cuánto? Tira el dadete, vamos a empezar con el enano. O sea, vamos a... 3 y 4. Muy bien, 4. Pues venga, muévelo tú si quieres. 1. 1. Muy bien, 4. Pues venga, muévelo tú si quieres. 3 y 4. Muy bien. Yo. Venga, muévelo tú, a ver. Muy bien. 3 y uno más. 4. Muy bien. Vale, venga, pues ahora tiro yo. Vamos con la elfa, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Y aquí se va a tener que quedar porque no pueden pasar. O sea, pueden pasar por encima, pero no pueden quedarse encima. Pueden pasar por encima de los aliados. Entonces, venga, este. O sea, pues 2, 3, 4. Lanza ese dado, venga. 7, vale, pues a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. No, yo.
3, 4, 5, 6, 7. No, vale. Hay que pasar por la puerta, ¿ves, hija? Es que esto es un poco complicado. 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Vale. Muy bien, a ver, dame un momentín que quiero ver que todo esté chutando, chutando. Muy bien, a ver, dame un momentín. Vale, lo que vamos a hacer va a ser buscar puertas secretas. Busca, dale aquí acciones y buscar puertas secretas. Abajo, ese. Vale, no hay puertas secretas, es que se me había olvidado en el resto de personajes. Abajo. Pues fenomenal, pues como vale, pues muy vale. Vale, fenomenal. A ver, dame un segundín para ver que todo esté correcto. Perdón. A ver, estoy controlando porque como estamos emitiendo en dos plataformas, pues no quiero tampoco que se fastidie mucho esto, ¿vale? Un momento, que la están peinando. Vamos a ver, un momento aquí. Venimos por aquí. Hacemos... ahí. Vale. Y vale. Fenomenal. Fenomenal. Venga. Pues vamos a continuar, Venga, me coge la carta. Pues por vamos favor, a continuar, hija. Venga, gracias, señorita. Cuidado con la cabeza. Venga, sube. Venga, va. Vamos a continuar, ahora ya sí que sí. Venga, cogemos, le damos turno de Zargon. Venga, le decimos vamos que sí. Continuar. Ahora ya sí que sí. Venga, Y ahora continuamos con el bárbaro. Venga, va. ¿Cuánto hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ¿para dónde vamos? 1, 2, 3. Espérate, espérate. ¿Para dónde vamos? Yo. No. 3. Espérate. 3. Yo. No. Vale, para. Para. Venga, sigue. Trampa. Para. 1. 2. Venga, sigue. Trampa. 3. 1. 3. 2. 3. Vale, déjame aquí. 4, 5, 6 y 7. Vale. No, ¡uy! Me he pasado. 3. Me he pasado. Vale, yo voy a hacer una cosa. Es que creo recordar que este mapa aquí hay algo. Vente con el enano para acá. Este mapa aquí. Tiramos, mira, con el mago y este. Vamos para allá, ¿vale? Y con el enano y la elfa venimos para acá. Venga, tira para ver. Espera, antes de nada. Acciones. Buscar trampas. Arriba, el 4. El 4, ¿vale? Esa 4, hija. Ese. Muy bien. Muy bien. Sí, señora. Venga, con el enano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. Sí, señora. Pues quédate por aquí. Venga, con el enano. Vale, como llegas más que de sobra, o aquí. Mira. Espera. Espera, que va muy rápido, hija. Hay que decir la aplicación donde está. Vale. Espera. A ver, estamos. Yo tiro. Y ahora decimos buscar puertas secretas. ¿Ves? Sabía yo que me sonaba que había algo. Me sonaba a mí. Bien, fenomenal. Hemos movido 7. ¿Y cuánto había? 9, ¿no? Creo que eran 9. A ver, dame un segundo. ¿Qué hay? Pues no sé. ¿Nos metemos a ver? Vete. 8. Ah, no puedo moverme. No. Dile que no. Todavía no vamos a abrir. No vamos a abrir, ¿por qué? Porque ya hemos ejecutado la acción. Hemos ejecutado la acción, con lo cual no podemos hacer nada más. No vamos a abrir
Vale. Venga, pues vamos a mover este 1, 2, 3 y 4 y nos vamos a quedar aquí. Venga, pues vamos a mover. Vale. Y ahora tira por el mago a ver. El mago va a ir detrás del. Vale. Espera, que este no lo hemos movido. Vale. ¿Cuánto hay aquí? 1, 2, 3 y 4. Venga, móvele. 1, 2, 3, 4. Fenomenal. Ya está. Venga, turno de Zargón. Ya. 1, 2, 3, 4. Venga, móvele. Ya está. Venga, turno de Zargón. ¡Ey! Ya. Que se escapa. 1, 2, 3 y 4. Vale. Muy bien. Muy bien, señorita. Sí. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Muy bien, señorita. Vale, venga. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos con el enano antes de ir con ellos? Vale, venga. Venga, 7. ¿Por dónde empezamos? Vamos a abrir primero aquí, vale, a ver qué nos encontramos. Venga, 7. Decimos que sí. ¿Vale? Venga, coge las librerías. Decimos que sí. Hay bicho, ¿no? Pues posiblemente sí. Sí, déjala ahí, no te preocupes. ¿Uno? ¿Uno? Y una puerta cerrada, cuando puedas también. La puerta cerrada tenemos ahí atrás. ¿Por qué? Venga, ¡opa! Dos. Y esa puerta cerrada que va, mira, aquí. Muy bien. Y este le ponemos así. Vale, y ahora nos movemos. Espera, espera, no hay que moverse. Bueno, una momia. Una momia. ¿Dónde están las momias? Ah, las tengo yo, perdón. Una momia. ¿Dónde va la momia? A mí. ¿A ti qué? A mí. Ahora hay que atizarle. El otro día una momia. Sí, hija. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Por qué soñaste con una momia? El otro día una. Venga, vamos a movernos hasta ahí. ¿Por qué? Y la atizamos, ¿vale? Venga, 4 dadetes. Pues 2 impactos, ¿vale? Y ahora él va a tirar 4 dadetes. Y se come, pues 2 impactos. Fenomenal, hija, esto lo has hecho muy bien. 1 y 2. Y le decimos que sí. Y quitar la miniatura de la momia. Muy bien. Vale. Vale, pues... venga, vamos con la elfa. Vamos a movernos con la elfa. Dados rojos. Vale, pues... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a quedar aquí en la puerta. No vamos a abrirla todavía. ¿Vale? ¿Qué hay? Pues como no me fío, vamos a dejarlo así y vamos a buscar. No. Vamos a buscar tesoros. Pues como no me fío. Calla. Los tesoros están. No, esos no son tesoros. Buscad. ¡Eh! Mira lo que hemos encontrado, el bastón del mago. Encuentras el bastón del mago escondido tras la librería. Saca su tarjeta de artefacto. ¿Para qué son las ratas? Las ratas son de adorno, hija. Mira, hemos encontrado, pues mira, hemos tenido... Joder, pues porque me ha dado por mirar. Me ha dado por mirar, si no... ¿Es ese otro fuego? No, es el mismo. Ah, este sí. Una cajita de 2GM Pacific en este caso, ¿vale? 2GM Pacific, súper chulas y, como no, de Dragwidas. Vale. Venga, va. Entonces, bastón del mago, que lo tenemos. Vamos a ver. Ay, no, esto es el de equipo. Este es de equipo, muy mal. Este no es. No, ese tampoco es, hija. Ese no es, ese es de tesoro, ese no se puede tocar. Porque ese está barajado. Y ahí hay muchas trampas y muchas cosas muy malas para nosotros. Quiero verlo. No, no puedes verlo. Eso cuando nos toca. No se puede coger sin más. No se puede coger sin más porque es sorpresa. Ay, un momento. Hemos pifiado ahí un poquillo. Venga, fenomenal. Vamos allá. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Perdona, que estoy por aquí buscando. No os preocupéis, que estoy por aquí buscando las cositas. Vale, vamos a ver. Bastón mágico, no del mago. Pero bueno, esto, aquí pone bastón mágico. Jo, vaya tela con el tema de las traducciones. Vale, este largo y antiguo bastón brinda con... espera un momento, hija, espera un momento.
Vale. Brilla con una suave luz azul. Solo puede utilizarlo el mago. Otorga dos dados de ataque y la habilidad de atacar en diagonal. Pues esta ya sabemos a quién solo tenemos que dar. Al mago cuando la veamos, ¿vale? Se lo entregamos y listo. Pues ya está, chachi y longi. ¿Y esto quién lo ha encontrado? La elfa. Pues para la elfa. Para la elfa, fenomenal. ¿Dónde? Lo he encontrado, no sé, por aquí, en la habitación. Ha estado rebuscando y ya está. Venga, vamos con el bárbaro. El bárbaro. Venga, el barbarian. Tira los dados. El bárbaro. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. No, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos allá. No, 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 no. Dame. Dame puerta, por favor. Puerta. Cerrada o abierta. Cerrada, hija. Dame. No, sí hay una. Sí, pero hay más ahí. Pero es que lo necesitamos. Vamos a ver. Espera un momentito. Espera un momentito, hija. Espera un momentito. Si es que no, no. A ver, esto lo tenemos. Este. ¿Qué más? De momento nada más, hija. Vale, este viene aquí, perdón, y este viene es aquí. Es una tumba. Sí. ¿Para qué? Otra puerta cerrada, venga. Vale, voy a... Otra puerta cerrada. Y ya está. Vale, de momento esto está. Dale a aceptar. Aceptar. Sí. Vale, y ahora acciones. Ese. Ese. Buscar trampas. Vale, y ahora acciones. Sí. No hay trampas, vale. Muy bien, no hay trampas. Bueno, pues no está mal. No está nada mal. Vale, venga, vamos con el. Con el mago. Lanza los dadetes rojos, toma. No está nada mal. Vale, venga, vamos con el. Vale. Lanza los dadetes rojos, toma. 5, 6, 7. Vale. Venga, pues 7. Vamos allá. 5, 6, 7. Vale. No, hija. No, hija. A ver. A ver, déjame a mí, ¿ves? Déjame a mí usar la tablet. Venga. A ver, vamos a ponernos en donde estaba. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y ya está. Esto ya lo controlo yo, no te preocupes. Muy bien. Venga, pues vamos a ponerlo así mejor. Aunque por ahí se ve un poquito la cámara. Ahí yo creo que va súper fiel. Muy bien. Vale, venga. Pues con esto hemos terminado. Vamos a darle turno a Zargon. Vale, vale, le decimos que. Le decimos que sí, si esto pues quiere. Esto fenomenal. ¿Por cuál empezamos? ¿Por quiénes empezamos? Si esto quiere. Este. Este. ¿Por cuál empezamos? ¿Por quiénes? Esto es para acá. Este. ¿Seguro? Para acá. Vale, pues venga. Vamos para ello. No, déjame. Vamos a ver. Vale, venga. Vamos para ahí. No, vamos a ver dónde está. Aquí, venga. Lanza los dadetes. Dos. Decimos que sí queremos abrir la puerta, ¿vale? Entonces quita la tumba. Venga. La tumba aquí hay. Puerta abierta primero, por favor. Puerta abierta. ¿Y esto por qué será? Puerta abierta primero, por favor. Entrar. Una tumba. Vale, un momentín, un momentín, un momentín, que parece que ha habido aquí un problema con Twitch. ¿Qué? Una tumba. Vale, vale, todo va fenomenal. Aquí, dejar un huequito así. Dejar un huequito así, vale, fenomenal. Eso, no, hay que dejar tres aquí, así. Vale, así lo dejamos, así ya está, así, vale. Fenomenal. Muy bien, espera, espera, hija, espérate a que yo termine. Sí, es que no. ¡Momias! No son momias, son zombies. Coge los zombies. Ah, no, que los tengo ya, que ya terminé. Sí, primero este va aquí, eso va a empezar. Yo te iba a dar los muñequitos. A ver, uy. Tumba del señor de los brujos. La tapa de la tumba de piedra muestra al señor de los brujos en reposo. Bueno, la has liado, hija. Has roto el sello mágico que aprisionaba al señor de los brujos. ¿Ahora qué? En reposo. Jo, petas. Que aprisionaba al señor de los brujos, ahora ha despertado y debes huir, solo el filo del espíritu puede herirle. Aprisionaba al señor de los brujos, ahora ha despertado
pecado y debes huir. Pues venga, vamos a ver. Señor de los brujos, pues ahora sí que la hemos liado. Ahora sí que la hemos hecho. Y yo creo que este salió por aquí o algo así. No estoy seguro. Yo lo he puesto ahí, pero no estoy seguro de dónde sale, ¿vale? Utiliza miniatura del señor de los brujos o el hechicero de terror para representar al señor de los brujos en el tablero, disponible por separado. Vale, pues entonces, tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? No sabía qué era. ¿Qué tenemos? Estos son, hemos dicho... Claro. ¿Qué hemos dicho que eran esos? ¿Cómo? Uy. ¿Cómo? Claro. Podíamos hacerlo. Ya no me acuerdo. Solo era estaba... uno. Vale, era esto. Estate quietecita, venga, estate quieta. Vale, venga, este y vale, este aquí. Estate quietecita. Vale, muy bien, venga, vamos a aceptar. Y este le movemos aquí, ¿vale? Evidentemente, y atacamos. Venga, dame los dados. Ah, que los tengo yo, espera. ¿Con cuánto podemos atacar? Dos, con dos dados nada más. Con dos dados. Ah, que los tengo yo, espera. ¿Con cuánto podemos atacar? Uf, vamos muy mal, ¿eh? Dos dados. Con dos dados nada más. Vale, pues con dos dados. ¿Qué tal? Este al final queda ahí medio borrachuzo. Vale, fenomenal. Venga, un impacto. Y vamos a ver este. ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, ese impacto pues lo cubre. Con lo cual no le hemos hecho absolutamente nada de nada. Vamos con el enano. Tira los dados rojos. Ya puedes sacar una buena tirada, ¿eh? Con lo cual no le hemos hecho absolutamente 7. Nada de nada. Vamos con el enano. Tira los dados rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Uy, wow! Que se va por ahí, se va para varas, se va de varas. Y siete. Y siete, vale, y no puede hacer nada más. Se va de varas. Y siete, vale, y no puede hacer nada más. ¿Qué hay? Para, nada, nada. Para un momento, esto, ya has visto que me. ¿Para qué son los banquitos? ¿Qué hay? Para. ¿Qué es cinco. ¿Y esto? Seis y siete. ¿Para qué la silla? ¿Para qué la silla? Déjalo, hija. La silla cuando salga. Cuando salga, señorita. Vale, venga. Pues con el enano no podemos hacer nada porque no puede pegar en diagonal. Con lo cual, pues es turno de el bárbaro. Venga, vamos con el bárbaro. Lanza los dadetes. Pues es turno. 5. Vamos a ver. 1, 2, 3. ¿Qué hacemos? Abrimos la puerta. Abrimos la puerta. Espera, que vamos rápido, hija, y hay que decirse a la aplicación para ver qué es lo que nos cuesta. Un, dos, tres. Decimos que sí. ¿Qué hay? Una momia. Ay, qué asco, por Dios. Uno, dos, tres. Una momia. Vamos allá. Venga, pues este la vamos a poner aquí. 4. Estate quieta, por favor. Venga. 4. Y la atizamos. 4. Estate quieta, por favor. Yo no le estoy dando. 4. Venga, pues este ya son con 4 dadetes. Vale, pues solo un impacto y se defiende con 4. Vale, y se defiende, el bicho se defiende. Fenomenal, ¿por qué con 4 dadetes? Bueno, pues como os dije, teníamos el hacha de batalla. Y se defiende, el bicho se defiende. ¿Vale? Entonces, como se va a defender, se defiende, pues nada, tenemos el hacha de batalla, que son 4 dadetes, pues nada, de nada. Nada, de nada. Muy bien. ¿Veis? ¿Qué haces? Vale, venga, pues turno de la mag, del mago. 3. Pues 1, 2 y 3. Vale, pues venga, vamos a ver. Pues turno de la mag. 1, 2 y 3. ¿Vale? Pues 1, 2 y 3. Chachi, chachi, chachi de Benchi. Si es que no hay más que decir. No hay nada más que decir. Vale, vamos a ver por aquí que todo bien, todo correcto, todo va fenomenal. No hay nada más que decir. Muy bien. Pues venga, turno de Zargon, ahora no, no, nos van a meter papel.
van a meter para el pelo. Venga, va. Pues venga, tú vale, ha fallado, con lo cual contra este hombre no va a hacer nada. Ahora ese se va a mover, evidentemente. Se va a mover y me va a atizar aquí al enano. Y ha fallado, muy bien, y ahora contra la elfa. Espero que falle. No, sabía yo que contra la elfa, estaba claro que la tenía, pero vamos, sentenciada. Vale, vamos a ver con la elfa cuánto nos podemos defender. Con la elfa nos podemos defender con 1, 2, 3, 4, con 4 dados, ¿vale? Tenemos un escudo y tenemos el yelmo, así que 4 dadetes para defendernos. Vamos a ver. Pues solo, sí, nos defendemos de los dos. Pues fenomenal, vale. Pues justo. Vale, pues venga. Nuestro, hoy, ¿qué dices? Pues justo. Romper comando. Estás bajo el control de Zargon. Zargon moverá a este héroe como un monstruo y atacará a otros héroes. Tira un dado rojo por cada punto de mente. Si sacas un 6, toca el botón de hechizo roto. ¿Cuántos puntos de mente tiene este? Tiene 3 puntos. Así que tengo que tirar 3 dados, ¿vale? De momento. 4 y 4. Y 4. ¡Jopetas! 4 y 4. Pues la hemos liado parda. La hemos liado, pero bien parda. Vale, venga, vamos a empezar con este de aquí. Vamos a atacar, vamos a ver si le hacemos daño. Dos impactos. Vale, venga, vamos a con... Y vale, pues dos impactos. Va a morir. Pues uno, dos impactos. Y listo. Uno y dos y listo, ¿vale? Momia ha sido derrotado. Fenomenal. Pues venga, ha sido derrotado. Con lo cual esta momia se va a su casa. Y nos movemos. ¿Vale? Nos movemos. Siete. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos movemos. Seis. Y nos vamos a quedar aquí. ¿Vale? Le decimos que no y vamos con el mago. Venga, va. El mago, 7 también. Le decimos que no y vamos con el mago. Venga, va. El mago, 7 también. Vale, le dejamos por aquí. Vale, le dejamos por aquí y ya estaría listo. Ahora si yo le digo buscar trampas, no hay trampas. Vale. Vale, vamos a ver, la elfa. La elfa va a echar por patas, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Vamos a salir pitando porque lo tenemos aquí bastante, bastante difícil. Pero que muy difícil. Pues venga, 8. Porque lo tenemos aquí bastante, bastante difícil. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 y 8. ¿Vale? Venga, va. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vale. Y ya estaría. Vale, venga, va. El enano. Vale. Y ya estaría. Venga. Ay, ¿qué hacemos con el enano? El enano, vale. Pues volver a tirar. Volver a tirar. Vamos a ver si tenemos suerte. Ay, ¿qué hacemos con el enano? Un 4 y un 5. Y... volver a tirar. Un 1. Vaya, por Dios. No hay nada. Vale, pues venga, seguimos. Turno de Zargon. Un 1. Sí, hombre. Actualiza la posición, pero ¿qué me estás contando? Este estaría aquí. Este se vendría hasta aquí. Madre mía. Pues sí que se... Y ahora matiza. Encima con 4 dados. Toma ya. ¿Con 2 dados? Vale. Bueno, pues no está mal. Venga, con 2 dados, pues con 2 dados. Me defiendo. No hay ningún problema. Venga, va. Fenomenal. Vale, este zombie vendría hasta aquí. Este zombie vendría hasta aquí. Y aceptamos barco. Y este pollo solo mueve uno. Vale. Y aceptamos. Venga, va. Vamos a abrir esta puerta. Le decimos que sí. Vamos a ver qué nos encontramos. Otra puerta cerrada. Vale. Vamos a abrir esta puerta. Vale, vamos a reutilizar esta. Vale. Como veis, la señorita pues ya se ha cansado de jugar, la pobre. Es normal, es que todavía con 6 añitos meterle un juego así, todavía no. Todavía no. Lo hemos intentado.
lo hemos intentado, mira lo importante, intentar. Que ya normalmente juego a jugar de mesa, pero este estilo todavía no lo aguanta poco, digamos un poquillo por su dureza, ¿vale? Entonces, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Venga, pues a ver, dejadme ver que esté todo bien, todo fenomenal, etcétera. Ole. Vale, venga, va. Aceptamos barco. ¡Hola, la Virgen! Habla la Virgen la que viene. Vale, vamos a ver. ¿Y de dónde saco esto? Si no tengo. Tengo esto. Vale, que no hay ningún problema. Este puede venirse aquí. Vale, y este, pues, que se vendrá aquí. Pero... estos dos son los únicos que tengo, no tengo más. Así que eso lo voy a tener que eliminar. Esto, eliminar. No me queda. Así que, naranja de la China. Vale. Y ahora me muevo. Me muevo hasta aquí y atizo, como si no hubiese un mañana, ¿vale? Venga, vamos a atizar a este de aquí. Vamos allá. Cogemos cuatro dadetes y hacemos dos impactos. Y él se defiende con dos, así que nada, este casca. Fenomenal. Uno y dos, así que hacemos así, le decimos que sí. Vale, perdonad que me estoy acoplando aquí un poquito, que no se diga. Muy bien, pues venga, este para casa. Para casa. Y ahora vamos con la elfa. La elfa son 11, pues. Para casa. Vamos con la elfa hasta aquí. Le digo que no. De momento no. Y atizamos al bicho este con dos dadetes nomás. Con el mago, perdón. Con el mago. Este es el mago. El mago solo tiene un ataque, ¿no? El mago solo dispone de un ataque. Pues venga, pues de un ataque. Vale, pues un daño, una pupa. Vale. Uy, a ver, perdona que se me estoy desmontando todo el teclado. Vale, pues venga. Un impacto. Ahí es impacto, qué pena. Vale, pues ya está. Pues ya estaría. Vamos a ver. Venga, turno del enano. Vamos con el enano. El enano, venga, por favor, sácame un 6 por ahí. Vale. ¡Jopetas! Tengo muy mala suerte. Vale, vamos con la elfa. La elfa que se va a mover. 8. Pues vamos allá. Vale, vamos con la elfa. 6, 7 y 8. Vale, vamos allá. Y ya con esto, pues ha terminado y vamos con el turno de Zargon. A ver, este vendría aquí. Y este vendría aquí. Vale. Esto es nuevo, o sea, esto en el juego original no estaba. Este tipo de hechizos y tal, no había nada de nada. Venga, va, aceptamos barco. Y dos hits, joder. Venga, va, vamos a ver si tenemos suerte. Y me los como con patatitas, así que no hay suerte. Vamos a mover esto y ahora me quito los puntos de vida. Vale, este vendría aquí, así que le decimos que ok. Vale, y ahora vale, atiza. ¿A quién vas a atizar? Al bárbaro. Vale, pues el bárbaro tiene... ¿El bárbaro cuánto tenía? Vamos a ver, el bárbaro tenía... Este le daba 2, esta armadura le daba 2, más 1, 3, más 2, 5, pues ya está. Es nuestro tanque, 5, pues 5 puntitos. Venga, ahí tenemos. Fenomenal. 5 puntitos. Actualiza la posición del señor brujo, ¿vale? Aquí está.
Vale, venga, pues entonces, nuestro bárbaro. Vamos a mover. Ahí yo creo que va súper bien. Vamos a atizar con el bárbaro primero. Vamos a atizar al bicho este. Vale, pues fenomenal. Vamos a ver si este va a palmar. Con dos impactos que le hemos hecho, dos impactos que se come. Muy bien. Vale, y vamos ahora con la alfa. Bueno, miento, vamos a mover al bárbaro, no a la alfa, sino al bárbaro. El bárbaro simple y llanamente se va a mover aquí porque no puede atravesar la puerta. Hacemos así. Y ahora con el mago. Joder, con la elfa, tío. Que es el mago, tío. Es el mago. 8, vamos allá. Vamos allá. Venga. Aquí saldrá la de Dios, ya verás tú. Se digo que sí. 8, vamos allá. Vamos allá. Cogemos esta puerta, la ponemos por aquí. Cogemos esta otra. Uy. Cogemos esta otra puerta y la ponemos por aquí. Le decimos que vale. ¿Y ahora qué pasa? Vale. Pues ahora venimos aquí. Vale. 1, 2. Vale. 3, 4. Vale. 3, 4. Y ahora vamos a decir. ¿Estás seguro de que quieres terminar el turno al mago? No. Acciones y... ¿Buscar puertas secretas, por ejemplo? Sí, justo. Vale, fenomenal. Algo así me hacía a mí pensar. Sí, justo. Vamos a ver. Es que una habitación que no tenga nada malo. Malo y raro. Malo y raro. Y más en este juego que no te deja nada al azar. Malo y raro. ¡Ay! ¡Venga, va! ¡Fenomenal! Vamos a darle a aceptar. Y ya está. O sea, no puedo hacer más con esto. Vamos ahora con este de aquí. Venga. Venga, tío, sacamos 6. Sacamos 6, por favor. Sacamos 6. Por algún lado. Saco un 6, por fin. ¡Un 6! Hechizo roto. ¿Vale? Tira un dado rojo por cada punto de mente, va, esto está, venga, hechizo roto, fenomenal. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos ahora a mover al enano, ¿vale? 6 y 3, 9. Y nos vamos a encargar de estos bichos, a tomar viento. Como se puede pegar a través de las puertas, no va a haber ningún problema, ¿vale? Pues venga, vamos a atizar a ese bicho. 3 impactos. Y 3 impactos, así que este se mueve. 3 impactos, vale. Venga, decimos que sí. 3 impactos, venga, va. Este se va. Vale, aquí ya sé que hice un poquito de trampucia, ¿vale? Pero como no tenía a estos bichos, pues me pareció un poco absurdo ponerlo. Vale, y ahora vamos con esta tía. Vamos con esta tía. Es que me gustaría poder entrar aquí. Por si acaso hay algo. Venga, voy a huir. Voy a huir de ahí. Venga, 6 y 2, 8. Porque veo que ese tío lanza hechizos muy chungos. Venga, voy a huir. Y no sé si puede repetir hechizos. 6. ¡Hala! ¡Hala! Que se me cae aquí toda la historia. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. ¿Vale? Eran 8. Si mal no recuerdo. Venga, turno de Zargon. Ahora me imagino que este vendrá aquí. ¿Vale? Y este pues se moverá para acá. Dos hits, vale. Vamos. Pues tenemos dos escuditos, pues ni tan mal. Vale, venga, ese. Ya está, ya lo tengo, ya lo he movido, así que muy bien. Muy bien. Pues vamos con el bárbaro. Vamos con el bárbaro. Vamos a ver para dónde se va a mover el bárbaro. Vamos a ver. 7. Pues a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6. Vamos a hacer 5. Decimos que sí. Vale. Buah, pues ni tan mal.
Pues no está nada mal. A ver dónde leches estará ahora la cosa esa, tío. ¿Vale? A ver, estamos así. 5, 6 y 7. Vale. Este sigue estando cerrada. Este le vamos a poner aquí. Y se me ha olvidado poner aquí una cosa de estas. Y ahora voy a buscar trampas. No me fío, no vaya a ser que haya alguna trampita por aquí, ¿vale? Vamos a buscar trampas, acciones. Buscar trampas, a ver. Puf, pues menos mal que no. Vale. Vale. Venga, pues vamos con el mago. 11. Hola. Vale. Venga, vamos a mover esta aquí. Vale, le dejamos aquí. Y aparcado. Y vamos a buscar puertas secretas, por si acaso hay alguna puerta secreta en algún lado, que lo dudo, pero bueno, vale, venga, era obvio. Ya teniendo ahí una puerta secreta era absurdo encontrar otra, pero nunca se sabe. Venga, vamos con el Enanous. El Enanous, que le va a atizar a este, le va a poner, vamos, la cara como un cromo. Así, venga, vamos allá. Pues no tanto, ¿eh? Le ha hecho nada más que dos impactos. Vale. Pues él se va a defender. Pues sí, no se defiende. Bueno, sí, se defiende porque creo. Ah, no, un cuerpo. Un punto de cuerpo, pues fenomenal. Le digo que sí y se muere. ¿Vale? Le decimos que sí y ya estaría listo. Y me muevo. ¿Vale? 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, vamos con la elfa. La elfa simplemente va a mover porque ya no puede hacer nada más. 6 y 3, 9. Vamos allá, no puede hacer nada más. 8 y 9. Vale, cuando vayan todos juntitos. Y ya estaría. Venga, turno de Zargon. Vamos a ver, este se va a mover para acá, fijo. Y ya está. Vale, venga. Vamos con el bárbaro. Vamos con el bárbaro. Bárbaro, 7. Abrimos la puerta, le decimos que sí. Y a ver qué nos encontramos. Bueno, nos encontramos cosas chulas. Nos encontramos cosas súper chulas por aquí. Así. A ver. Vamos a coger esto. Vamos para acá. Vale. Así, esto. Este otro que viene aquí. Vale. Vale. Tenemos por aquí este. Y ya está. No tenemos más. Hemos dicho 7, ¿no? Y tenemos que poner una puerta. Vale. Y ya está. Venga, 7. 1, 2, 3 y 4. Y latizamos. 1, 2, 3. Ah, pues no. Sí, 4. Vale. Serían 4 justos. Fenomenal. Y latizamos. Latizamos con 4 dados y a ver. Pues 3 impactos. ¿Y qué pasa con esos 3 impactos? Pues que se come 3 impactos. ¿Vale? 1, 2 y 3. Fenomenal. Pues que se come 3 impactos. Pues venga, para tu casa. ¡Ay! Pues, joder, qué potra. Un objeto brillante llama tu atención. El zombie muerto sujeta la estrella del oeste en su mano. Objeto brillante. Vale, para completar esta misión todos los héroes deben volver a la escalera. Vale, pues ya está, pues ya hemos completado la misión, así de fácil y sencillo para toda la familia. Vale, pues ya está, o sea que a partir de aquí ya es moverme. Vamos a mover ya a estos, son 6 y 4, 10. Vale, pues ya está. Pues vamos a movernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Por cierto, esta no la he movido. Hace tiempo que no muevo a esta. Por ningún lado. Venga, vamos a mover a la elfa. 6. Ahora sí que sí. Tengo que tirar esto porque como se mueve de Zargon, pues no me queda otro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí que sí. Tengo que tirar esto porque como se mueve de Zargon, pues. Y ahora vamos con el enano. El enano ya va a entrar directamente, así que el enano se la aspira. 8.
8. Y el enano tampoco. Aquí. 8. Y el enano tampoco. Espérate, ¿el enano? ¿Por qué el enano está aquí? Si el enano no tenía que estar aquí. Bueno, es igual. 7 y 8. Decimos que sí, venga, el enano se pira. Y turno de Zargon. Venga, que se mueva el pollo este, que este se moverá uno para acá. Se pira. Vale. Vamos con este, que son 10. Vamos con 5, 6, 7, este, que son 10. 10. Vale, venga, vamos con el. Con la elfa. 6 y 3, 9. Venga, vamos con el. 8 y 9. Vale. 6 y 3, 9. 9. A esta altura. Y ahora vamos con el mago. Son 9 también. Ah, vamos a ver. A esta altura. Y ahora vamos con el mago. Son. Vale, y esta vendrá aquí. Muy bien. Pues venga, turno de Zargon. Pues no te creas tú que me quedan muchos turnos, ¿eh? Pues venga, turno de Zargon. Vale, venga, vamos con el. Con este, 6 y 2, 8. Vale, venga, vamos con el. 6, 8. Vale, venga, lo ponemos aquí, 8. Y ahora vamos con. La elfa, venga, va. 2, madre mía. Madre mía, con la elfa sí que vamos bien. Vamos con el enano. Me he movido 3, perdón. Vamos con el enano. 3. Perdón, con el enano no, quería decir con el mago. Vale, venga, turno de Zargon. Zargon se sigue moviendo. Zargon se sigue moviendo. 1, 2, 3. Se sigue moviendo. Venga. 9. 4, 5. 4, 5, 6. Venga, 8, 9. 9. Venga, va. Cierto, este vendría aquí y este vendría aquí. Vale. Venga, vamos con la elfa. Venga, elfa. 4, 3, 7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo es algo, algo es algo, algo es algo. Y vamos ahora con el mago. 8, venga, pues no está mal. Algo es algo. Vamos con el mago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No está mal. Venga, ahí. 8. Vale, y ahora turno de Zargon otra vez. Venga, ahí. Que se va a mover 1. Jopetas. Vale. Esto es como una maldición, Dios. Es increíble. Venga, vamos a sacar de aquí a la elfa, ¿vale? Ya está, la elfa se vendría aquí sin problemas. Decimos que sí. Vamos ahora con el mago. 4, 3, 7. 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos con el bárbaro. Venga, bárbaro, un 12. Joder, un 4, tío. Al final el bárbaro se va a tener que enfrentar al bicho este y no puede derrotarle. 1, 2, 3 y 4. Jopetas, qué mal, qué mal, qué mal, ¿eh? Vale, vamos allá. Turno de Zargon. Decimos que sí. Zargon, se sigue aproximando. Se sigue aproximando. Venga, va. El mago se pira. El mago se pira, pero ya, ¿vale? El mago ya se larga. Venga, va. Mago, muy bien. Y ahora, 11. ¡Buah! Pues he tenido potra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 10. He tenido potra, he tenido potra. Le decimos que sí y ya con esto pues hemos terminado. Has arrancado la estrella del oeste de las garras de un zombi y te has puesto a salvo. Aunque el señor de los brujos sigue vivo, puedes comunicar la noticia al rey. Nos ha jodido que sigue vivo. Si es que venía por mí, me iba a destrozar y a hacer pupita, pupita. Pupita por todos lados, es que no podía ser. Es que no podía ser. No podía ser y ya está. Así que nada, pues le damos al siguiente. Dice, su majestad está impresionado por vuestro valor
ante un enemigo tan poderoso y os recompensa con 200 monedas de oro para repartir partes a partes iguales entre los héroes que sobrevivan. Como han sobrevivido los 4, 200 entre 4 a 50 monedas de oro cada uno, ¿vale? Pues fenomenal. Le damos a salir del reto y ya con esto pues lo tenemos apañado. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, así que... ¡Buenas, Pedro! ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a compartir el grupo para que te vea alguien, que esto es muy triste. Bueno, es que ya he terminado. Sí, se ha pasado gente, ¿eh? Se ha pasado gente. Ah, ya, sí, es que ya llevo con la tontería, ya llevo una hora de partida. Sí, se ha pasado gente. Bueno, oye, podemos estar de chachara si queréis, ¿eh? No hay problema, podemos estar de charleta todos, ¿qué te parece? Bueno, oye, podemos estar de chachara si queréis, ¿eh? No hay problema, podemos estar de charleta todos. ¿Te han fundido? No, he ganado. He ganado. He ganado porque ya estoy casi terminando el juego, de, el juego base, entonces ya los tengo muy petados a los personajes. Pegan, vamos, como rueda de molino. Pierde interés, sí. Pierde interés, pero es que este bicho al que nos vamos, al que nos hemos enfrentado resulta que es invulnerable, con lo cual me ha echado un hechizo al enano que él tenía el control y me atizaba. Y me estaba atizando. Y yo no puedo pegarle al brujo. Así que ha sido telita marinera. Sí, la verdad es que esto bastante bien. Me ha gustado bastante. Está muy bien esta partida. La verdad es que chachi. Sí, la verdad es que esto bastante bien. Pues estamos ya en el reto 12, ya empezaremos el 13 en el próximo directo, ¿vale? Y ya empezamos a buscar el filo del espíritu, que es lo único que le va a poder hacer daño al brujo este. Al brujo este, sí. Es lo único que le va a poder hacer pupa. Por eso mismo no he podido liquidarle, ni siquiera me deja luchar contra él, porque es que no... No, no hay forma, es invulnerable, no hay forma. Ni siquiera me deja luchar contra él porque es que no... Tengo todas las expansiones que han salido hasta ahora, todas. Hombre, es que es sagrado, o sea, este juego a mí me parece una pasada por lo sencillo que es. Lo he dicho ya muchas veces, que este juego me gusta justamente por la sencillez de su mecánica. Ya sé que está muy obsoleto, que hay juegos que son mejores que este, sobre todo en mecánicas, como puede ser Sword and Sorcery, por ejemplo, o Destin, por ejemplo, o cualquier otro. Ya sé que le dan mil vueltas, pero justamente por esto mismo, por lo sencillo que es por lo que me he comprado todo, todito, todo, de momento. Y si mal no recuerdo, el día 15 de julio sale una nueva expansión. Así que fenomenal. Efectivamente, quien critica este juego no quiere a su madre, ni a su madre ni a la patria. Efectivamente. Así de claro. Muy bien. Pues venga, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudéis a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, en YouTube, en todos lados, y nos vemos en el próximo directo, en el próximo vídeo y donde queráis. Así que, venga, a disfrutar el día, que encima siendo festivos y demás, pues os va a molar mogollón. Deberías echar un amo del calabozo en directo. Oye, pues me molaría. Me molaría mogollón, pero que sea tangible. Me gustan las cosas sobando, no a través de un tabletopia o un TTS. O un basal, por ejemplo. No soy de eso. Me mola más eso, sobar. Sobar los cartoncitos, sobar los daditos y todo eso. Pero sí, eso me molaría mucho. De hecho, estoy mirando el Berkami y, sinceramente, la verdad es que me ha gustado los dibujitos, los gráficos. Está bastante bien, está bastante bien. Que no se diga, que después hablamos en el chat y te dicen de todo, pero hay que decir que me mola. ¿Y qué tal? ¿Venciste o te vencieron?
Vaya por Dios. Bueno, pero le tenías ya bastante apañado, ¿no? Al bicho. En modo legendario, pero a tu personaje le tendrías bastante, bastante bien equipado, ¿no? En ese modo solo hacía falta que me pagasen en la vida. Que te pegasen en la vida real. Con la mano abierta. Bueno, bueno. Que te pegasen en la vida. Eso está bien. Eso está bien. Sí, tiene pinta de ser bastante. Un juego bastante difícil. Bueno, bueno. Tiene pinta de ser un juego bastante difícil, sí. Pero bueno, la cuestión es. Por cierto, ¿cuánto te ha llevado de tiempo hacer ese juego? Bastante difícil. La cuestión es, por cierto, ¿cuánto te has llevado de tiempo hacer? Ah, se me está apagando esto. Un año, joder. Pues no ha sido mucho, porque por todos los proyectos que yo he estado viendo y demás, les ha llevado incluso 3 o 4 años hacerlos. No ha sido mucho. Por ejemplo, tengo ahí el Cartaventuras, y el Cartaventuras, el autor que le conozco, me dijo que le llevó 4 años hacerlo, y eso que es un, vamos a llamar, un simple juego de mazmorreo a través de cartas, y le llevó muchísimo tiempo. Vamos a llamar un simple juego de mazmorreo a través de cartas, y le llevó muchísimo tiempo. Estoy apagando la tablet, si no, después la dejo sin batería aquí. Bueno, señorita. No, porque es un solitario y lo testeaba yo solo y confinado. Ah, claro, confinado, ya, no, entiendo. Es un solitario y lo testeaba. Cuando requieres de gente para tratar, tardas mucho más. Sí, efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, oye, no está mal, joder, un añito, yo te digo, a mí me parece un buen tiempo para sacar un juego. ¿Cuántas cartas tiene el juego? En total, al final, con la mazmorra y los bichos y todo. Al final te estoy haciendo una pequeña entrevista del juego. La mazmorra y los bichos y todo. Al final, bueno, voy a ir recogiendo. Si no, ¿cuántas cartas vienen en total en el juego? Contando equipamiento, personajes, etc. ¿Cuántas cartas vienen en total en el juego? Contando equipamiento, personajes, etc. No recuerdo, creo que una plancha de 115. ¡Hala, la virgen! Joder, pues no está nada mal. Pues no está nada mal. ¡Hala, la virgen! Vale, ¿actualmente vas a sacar una segunda edición del juego? ¿O has retocado algo del juego? Vale, ¿actualmente vas a sacar una segunda edición del juego? Perdona, mientras estoy haciéndole una pequeña entrevista al creador del juego de mazmorreo muy muy majete, la verdad es que me gustó bastante en el futuro lo mismo con una IA. Ah, bueno, pues no estaría nada mal. Pedro, que es el que estáis viendo ahora mismo por el chat, está, es el creador del juego de mazmorras, que es el amo del calabozo, un jueguecito bastante majete. Y le estoy haciendo una entrevista a través de chat. O sea, esto lo que molaría es ver el jeto, pero esto no estaba pensado. La IA para ilustración. Ah, una IA para ilustración. Hombre, pues fíjate el dineral que te puedes ahorrar. Estoy muy visto. Sí, está muy visto, sí. Que la IA con ilustraciones, oye, pues estaría mejor súper bien. Te vas a ahorrar una pasta en la ilustración, Que la IA con. En el ilustrador, quiero decir. Aunque no va a ser lo mismo, porque fíjate las cagaditas que hay por ahí. No quiero decir nada, ¿eh? No quiero decir nada de que después
me tachan de todo y no puede ser. Pues hay IAs muy buenas, te sacan imágenes cojonudas de lo que quieras. Y yo he quedado alucinado, tío. Vi IAs que tú pones relatos de la Biblia y es que te los deja bastante, bastante fieles al texto. La verdad es que me ha gustado, me gusta cómo funciona. Tengo una de pago, Wonder se llama. Wonder, no lo conozco, pero ¿es para descargarlo, o sea, para tenerlo en tu ordenador o es una plataforma? Es maravilla, pero no está mal de todo. Y que, lo dicho, es para tener... Ah, es para Android. Ajá. Vale, pero es una IA que necesita online para funcionar, me imagino. Una IA que tengas en tu Android offline. Y no es suscripción de pago. Ya, compras la licencia y ya está, me imagino. Es de por vida, 24 pavos. Oye, pues no está mal. Pero ¿puedes hacerlo funcionar offline? ¿O necesitas internet siempre? Lo que necesitas ya de un apoyo de un servidor. Ah, vale. Vale. Ni idea. Vale, bueno. Bueno, cuestión de probar. Con que quites internet, quitas los datos, con eso ya pruebas que funciona o no funciona. A lo mejor te pide el acceso a internet, que posiblemente sea así. Pero bueno, oye, 24 euros por una IA tampoco me parece excesivamente caro. Y si te hace la función que quieres, oye, pues bienvenido, sea. Así de claro, bienvenido sea. Se ponen por aquí las piececitas estas. Así que nada, pues nada, chicos, lo voy a dejar por aquí. ¿Estás haciendo un unboxing? Justo, estoy haciendo un unboxing. Estáis viendo cómo lo estoy empaquetando todo. Es que ya aprovecho, para que voy a estar palmando tiempo pudiendo aprovecharlo. Ya sabes, a mí me gusta aprovechar el tiempo, por eso me levanto temprano también. Aunque me acuesta a las 2 de la mañana, hay que levantarse temprano para aprovechar el día. Que si no, se agota el día, tío, y no has hecho ni el huevo. Y no puede ser. Y no puede ser, tío. Hay que aprovecharlo todo. Hay que aprovechar todo el día que se pueda. Y si puedes jugar, pues que te cagas. Muy bien, Pedro Oye, muchísimas gracias por pasarte. Gracias por venir aquí y trolear un poco, que eso me gusta. Oye, trolear para bien, por supuesto. Por supuesto, trolear para bien. Que así nos reímos todos un poco. Así que nada, ahora sí que sí. Muchas gracias a todos, gracias por seguirnos. Y nos vemos en el próximo directo, próximo vídeo y en el próximo de todo, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo, besos para las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, miento, quito lo de besos para las chicas, que después lo tomamos mal. Vale. Venga, hasta luego.